minutos. Mire, tenemos ya en la línea al senador Armando Ríos. Peter, él es senador independiente actualmente en el Senado de la República. En las comisiones, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, secretario de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, secretario de la Comisión de Gobernación, secretario de Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana e integrante de la Comisión Bicameral en materia de disciplina financiera. Armando Ríos, Peter, se ha declarado como candidato independiente, también quisiera ser pues presidente de la República, ya dijo que quisiera, que va a buscarla. Ante todo lo que ha venido sucediendo en Francia, Estados Unidos, donde de alguna manera se está demostrando que este modelo neoliberal se está agotando o prácticamente hay que tirarlo a la basura, quisiéramos preguntarle a Armando Ríos, Peter, al respecto de lo que ha venido sucediendo en Francia. Senador Armando Ríos, Peter, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, espero que gusta contigo y con tu amplio auditorio. Muchas gracias por permitirme tener este diálogo con usted. Fíjate que el día de hoy el periódico El Punto Crítico publica que en la portada, en la principal, dice apuesta Francia en favor de Emmanuel Macron, por un lado. Y luego, en los mensajes que se envían vía Twitter, Facebook y las redes sociales, dice El Punto Crítico que pusieron las barbas a remojar. Ante todo esto que sucedió en Estados Unidos, la elección de Donald Trump, la desilusión que ha venido marcando a los norteamericanos y al mundo entero, porque Donald Trump está poniendo al borde de una guerra nuclear al mundo. Por el otro lado, el desmantelar los tratados de libre comercio, construir un muro para evitar el tránsito de las personas, ha venido creando una insatisfacción no solo en Estados Unidos, Francia y otros países, sino en México. Y lo de las barbas a remojar se refiere el periódico El Punto Crítico principalmente a que se están buscando nuevas opciones, candidaturas independientes. Y tú eres uno de los primeros en levantar la mano y decir que no están bien las cosas, que hay que buscar una nueva opción. ¿Nos podrías platicar al respecto, por favor? Sí, claro, Eduardo. Yo creo que no hay nada escrito, nada hay para nadie definitivo. Creo que la elección de ayer en Francia demuestra que, si bien hace un año nadie hubiera previsto o nadie hubiera apostado a que Macron hubiera siquiera podido estar como puntero en la elección o poder tener un buen desempeño. Un joven de 39 años de edad con poca experiencia política ante una mujer de experiencia política y ya madura, ¿no? Pues sí, y alguien que lo hizo fuera, digamos, del esquema tradicional de los partidos políticos, pues que tienen muchas críticas, pero que muchas veces terminan imperando, porque pues la inercia, la forma de estructurarse y organizarse, pues muchas veces terminan superando el esfuerzo ciudadano. Pues nadie hubiera pensado hace un año que Macron hubiera podido ganar, y en efecto ganó, y ganó por un porcentaje importante, por mucho más del 30%, como tú bien lo planteas, a Le Pen, que bueno, pues ya era una política de mucha ascendencia y con muchas preferencias claramente identificadas en el electorado. Entonces, no hay nada escrito y no hay nada para nadie. Creo que México no va a ser la excepción. Hoy, a un año y tres semanas de la elección del 2018, pues difícilmente yo pensaría que las cosas ya están escritas para alguien. No es así. De hecho, lo que he logrado identificar desde que señalé mi intención por competir por la presidencia de la República es que hay un enorme hartazgo, y que también la gente no quiere votar por el menos malo, por la menos mala de las opciones, que así es como ven hoy el escenario político. No, México se requiere al mejor candidato, a la mejor candidata. México se requiere, México lo que quiere y lo que se merece es lo mejor, no el menos malo o la menos mala. Entonces, creo que en esa lógica hay que entender
atentado de ayer en Francia, y en ese contexto pues hay que poner los meses que siguen. Yo ahí estoy decidido a participar, yo estoy interesado en involucrarme, pues para poder pensar que el 2018 no es un momento de, digamos, de más hartazgo, de irritación, de más molestia, más desesperanza, sino es un momento en el que la armonía y el futuro lo podemos atrapar juntos. Creo que eso es por donde hay que irse, y es lo que a mí me anima, y qué bueno que haya pasado lo de ayer en Francia, porque nos da luces de lo que puede pasar en México. Armando Ríos, Peter, platicábamos hace un momento con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, y nos decía que la desventaja de un candidato independiente ante los partidos es que no cuenta, por principio de cuentas, con las cantidades de dinero que se llevan los partidos para sus campañas. Los otros candidatos, por ejemplo, como Rafael Moreno Valle, que acumuló una riqueza gigantesca y con la cual está patrocinando su pretendida intención de ser candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, te ponen en desventaja como candidato independiente. ¿Cómo pretendes subsanar esta situación? Porque la competencia va a ser muy desigual. Mira, sin duda alguna no hay piso parejo, porque la ley le da una serie de ventajas a los partidos políticos enormes. El financiamiento público, que es totalmente disparejo, o el acceso a spots, que ponen hoy a todos los presidentes de los partidos, pues en todo momento, con el uso de los espacios públicos para que se estén promoviendo personalmente, pues el piso no está parejo, primero que nada, Eduardo. Pero creo que ahí es donde tiene que irse con inteligencia la elección que sigue. Hoy 90% de la gente desacredita a los partidos políticos, no está de acuerdo, siente que les han fallado, y ve más en los partidos políticos los problemas que la solución. Pues es ahí donde hay esas terribles cantidades de dinero. El ejemplo claro lo tenemos en el Estado de México, donde están todos los partidos: Morena, PRI, PAN, PRD, regalando despensas, regalando tinacos. Bueno, esas cantidades terribles de dinero que hoy están tirando son parte del grave problema de corrupción que tenemos en el país, porque ahí donde se dan esos regalos, ahí donde se dan esos gastos, pues después va a haber algún compadre que financió la campaña, que es el que llegue a quedarse con los programas, que es el que llegue a quedarse con los contratos. Y el circuito de la corrupción, que hoy le afecta a todos por igual, le afecta obviamente a la gente de bajos recursos, le afecta a los empresarios, le afecta a todo el mundo, tiene su origen esa corrupción en ese proceso político. Bueno, pues hay que decírselo a los cuatro vientos, a la ciudadanía, a la gente, que haya una conciencia a lo largo de todo el próximo año de que México no puede seguir por esa ruta. Solamente te doy un dato, Eduardo, para cerrar mi comentario. En los cuatro estados, Estado de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, nos vamos a gastar como país 25,000 millones de pesos nada más en saber quién se va a quedar con el poder. Es la misma cantidad de recursos que hoy se gasta el país en ciencia y tecnología. Eso es una locura. No, México no va a poder ser un país serio que crezca, que se desarrolle, si estamos tirando el dinero a la basura de esa manera. Creo que de eso se trata la elección, y reconociendo que no hay piso parejo, pues hay que ver el área de oportunidad que esto define. Sin lugar a dudas, un candidato independiente tendrá que ir arropado por diferentes organizaciones civiles, no gubernamentales, por diferentes grupos. Por ejemplo, yo escuchaba que la Yura te ha invitado a que asistas a darles información de qué es lo que estás haciendo. ¿A qué asociaciones te vas a acercar y con quiénes pretendes hacer alianza? Mira, yo creo que el enorme tejido de organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas que han estado participando, me ha tocado como senador, pues desde contactar a las que están en materia de derechos humanos con los temas de desaparecidos, los que están metidos en el tema de combate a la corrupción y que tienen de todo tipo, desde organizaciones académicas, organizaciones de transparencia, organizaciones que tienen que ver con eso, con defensa y lucha por los derechos humanos, hasta organizaciones gremiales, tanto de sectores laborales como de sectores empresariales. Pues hay un enorme tejido social que tiene que ser parte de un esfuerzo de este tipo. Si queremos ganarle a los partidos políticos, ahí es en esas organizaciones donde tiene que estar el tejido que apoye, que
estimule, que promueva y que haga ver a la ciudadanía que una opción distinta es posible en este momento. Hay que acercarse con todos y todas, y obviamente no solamente con las que tienen presencia territorial nacional, sino con esas organizaciones que hoy están dando su batalla en las trincheras municipales, en las trincheras regionales. Es muy importante y por eso está recorriendo la República con ese objetivo, mi querido Eduardo. Fíjate que el día de hoy, platicando con algunos políticos, de esos políticos que se dicen vacas sagradas en sus partidos, haciendo el análisis de Emmanuel Macron, salió tu nombre y decían que tú eres un hombre joven, político, ya con experiencia, y que podría en un momento determinado contagiarse lo que sucedió en Francia, en México, con esas candidaturas independientes. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, yo creo que hay una oportunidad enorme en este momento de juntarnos, de hacer una gran coalición con aquellos que pensamos que se puede hacer política de manera distinta, que pensamos que a las toneladas de dinero que traen los partidos políticos se les puede ganar inspirando a la gente, se les puede ganar haciendo una visión colectiva, no solamente de unos cuantos. Se puede hacer política transparente que rinda cuentas desde el proceso de la campaña, cuántos recursos se manejan, de dónde están viniendo, cómo se están gastando en tiempo real, en lugar de que sea la madre de todas las opacidades y la madre de todas las desgracias cuando se llega al poder. Entonces, todos, yo estoy convencido que en los partidos políticos hay mucha gente decente que quiere hacer las cosas diferentes y que ya están hasta el gorro, que no pueda prosperar esa visión, pues porque unos cuantos se han enquistado en las cúpulas, unos cuantos se han quedado con las decisiones y unos cuantos son los que administran esos partidos políticos que hoy, pues desafortunadamente, son como drogadictos del dinero. Hay que mandarlos a rehabilitar, Eduardo, hay que mandarlos a Oceánica para que puedan servir y prestar el servicio de interés social para el cual existen los partidos políticos. Entonces, la convocatoria es simple: hay que juntarnos, hay que unirnos, hay que hacer una gran coalición los que pensamos que las cosas ya no pueden seguir igual. Hoy los partidos políticos son el sistema. Morena, el PRI, el PAN, el PRD, son lo mismo, se están gastando carretadas de dinero. Hay videos de todos pidiendo billete a ver cómo financian sus campañas. Pues eso ya tiene que acabar. Entonces, la gran coalición que nosotros pensamos, del gran movimiento independiente, pues tiene que dejar claro que hay que hacer política con costo mínimo, que hay que hacer política con una visión colectiva, que no hay mesías que nos vaya a venir a salvar, sino que es un asunto de responsabilidad compartida con la ciudadanía, y que México tiene la oportunidad de ser un país maduro, un país que crezca y que construya su propio destino, no con mesías, no con quienes nos vengan a arreglar con varitas mágicas. Creo que se trata de la elección, hablarle a la gente con verdad, hablarle a la gente sin mentiras, tantas cosas que se tienen que hacer. Estoy convencido que es el momento de mayor creatividad política reciente que hemos tenido en el país. Armando Ríos, Peter, hemos visto un cochinero en la política mexicana. Se ensucia a todo el mundo, se le inventan cosas o con medias verdades, se dicen medias mentiras que a final de cuentas difaman al contrincante. ¿No te sientes expuesto ahora que has levantado la mano? Porque hemos visto, por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, el ataque tan duro, feroz, que se le hace con tal de derribar a Margarita Zavala, por el otro lado, financiadas y pagadas campañas de desprestigio. ¿No hay algo que te pudieran agarrar como para desprestigiarte? No tengo yo en mi haber. He buscado siempre ser un político limpio. Obviamente sé de lo que se trata la política en el país, los ataques, lo que señalas tú, los cochineros que se hay, pero pues para tener la lengua larga, dice el viejo y conocido refrán, hay que tener la cola corta. Entonces, pues por lo menos ese es el que soy, y creo que en este momento es un momento de aventarse a pensar las cosas de manera diferente, de plantearle nuevas opciones a los ciudadanos y a las ciudadanas, que como te decía, no quieren votar por el menos malo, sino quieren votar por el mejor. Yo aspiro, legítimamente creo que tengo el derecho de hacerlo, hacer esa mejor opción para la gente, y eso es lo que este proceso nos va a permitir definir, que la gente en la vitrina te ponga en una total nudez pública
sobre quién eres y sobre lo que representas. Yo estoy dispuesto a que eso ocurra porque creo que de eso se trata, volver a hacer política sin mentiras, sin verdades a medias. Retomo el discurso de Macron de ayer cuando él decía su compromiso frente a los ciudadanos franceses que lo eligieron y frente a todas y todos los franceses, hablarles con la verdad. Pues ya estuvo bueno de que los políticos digan mentiras y falsedades, hay que hablar con la verdad, qué se puede, qué no, y eso es lo que genera el nuevo tipo de liderazgo. Armando Ríos, Peter, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo y reiterarte que nos acompañes para poder platicar y darle seguimiento a todas las propuestas que traes en ese portafolio que vienen cargadas hacia la sociedad. Eduardo, va a ser un honor siempre estar contigo, con todo el auditorio, y encantado de acompañarte ahí en la cabina. Te agradezco infinitamente. Muchísimas gracias por habernos tomado las llamadas y ponernos en contexto de lo que debe ser una candidatura independiente. Abrazo fuerte, mil gracias, saludos. Es el senador Armando Ríos Peter. Mire, ya levantó la mano. Ahora falta ver cómo van a reaccionar los partidos políticos y sobre todo el cochinero que se puede venir encima, ¿no? Las propuestas que exigen los ciudadanos actualmente es, uno, acabar con los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no han cumplido con las necesidades que tiene la ciudadanía. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que...